Desde ya hace unas semanas los guionistas están en huelga, pero ahora también se sumaron los actores. ¿Esto afectará a los proyectos que van a salir de Avatar? ¿A qué escala? Además, se vienen posibles revelaciones de próximos proyectos de Avatar en el panel de la Comic Con de este año. ¿Cuándo será? Quédate hasta el final para conocer todo esto. Ah, y antes, dale un buen like al video, así YouTube nos quiere un poquito más. Si al final no te gusta el video, lo sacas y sos feliz como el hombre de las coles con sus coles. Ahora sí, arranquemos. Por primera vez desde 1960, el sindicato de actores se declara en huelga de manera simultánea con el sindicato de escritores, cosa que va a paralizar por un tiempo a todo Hollywood. Los actores pertenecientes a este gremio no podrán ir a trabajar ni promocionar sus películas y programas. Para quienes no se hayan enterado o bien aún no sepan los motivos por los que está pasando esto, se trata, en parte por la inteligencia artificial, los malos pagos y las regalías por streaming. Los actores están preocupados de que la inteligencia artificial dificulte su trabajo y exigen que se les proteja ante la explotación de su identidad y talento. Los actores exigen salarios más altos y compensación justa por los derechos de streaming en servicios como Netflix, Disney Plus, entre otros. Además, buscan protección frente al uso de la inteligencia artificial en las producciones. Pero la oferta presentada por los estudios resulta en ingresos inferiores hoy, en 2023, que lo que ganaban en 2020, justo en medio del bicho. Básicamente, necesitan garantías para que no los reemplacen con inteligencia artificial, o que la regulen dentro de su profesión para evitar que a través de ella se puedan reescribir o escribir material nuevo. Como para que se den una idea, los extras de Game of Thrones de HBO solamente cobraban $10 por día, mientras que por ejemplo un guionista de She-Hulk reveló en Twitter que le pagaron $396 por escribir un capítulo del show. Ahora, ¿cómo va a afectar esto a los proyectos de Avatar? Miren, con respecto a live action, si bien ya está escrito, grabado y actualmente en postproducción, los actores no van a poder promocionar el show, así que esto posiblemente afecte a la visualización de la serie cuando finalmente se estrene. Por otro lado, podemos esperar tranquilamente que también se sumen a la huelga en cualquier momento las personas que trabajan en postproducción, ya que sobre todo en los 200.000 proyectos que salieron de Marvel en los últimos años hubo muchísimas quejas sobre que los tiempos de entrega eran ridículos y que no paraban de trabajar porque Disney no paraba de sacar series, películas, entre otras cosillas, cosa que obviamente se notó a la hora de verlas. Con respecto a los proyectos animados como la película del equipo Avatar como adultos, la peli de Zuko, serie de nuevo Avatar, etc., lamentablemente es muy probable que se retrasen. Avatar Studios estaba eligiendo a sus actores de voz para la película animada del equipo Avatar como adultos, desde ya hace unos meses, pero como ellos no podrán grabar, quizás se retrase por ese lado. Sin mencionar que a menos que hayan escrito el guión a la velocidad de la luz, quizás se quedaron a medio camino o ni empezaron a escribir el guión desde que esta huelga comenzó. Concluyendo con este tema, ¿el live action se retrasa? Muy probablemente no. Pero si están ansiosos por ver ya un tráiler, seguramente van a salir muy cerca de la fecha de estreno. Así que a esperar. Aún así no podemos perder la esperanza. Con respecto a los proyectos animados, sin mencionar a los cómics nuevos que saldrán, exceptuando el de Azula que ya tuvo un ligerísimo retraso de una semana, vamos a tener que esperar todavía más tiempo. Por otro lado, este 20 de julio, hasta el domingo 22, se hará la Comic Con Internacional de San Diego, donde Avatar Studios tendrá presencia en dos paneles de una hora. Muy probablemente acá nos den adelantos de nuevos productos. Obviamente se va a promocionar la muy reciente salida de la segunda novela de Yang Shen y el próximo cómic de Azula que sale en unos meses, pero también podríamos ver adelantos de los próximos cómics que vienen en camino y algún detallito de proyectos animados. Teniendo en cuenta las huelgas de las que hablamos, es muy probable que lo que sea que saquen se retrase. Más allá de eso, quizás nos muestren algunas imágenes o confirmen algunos de los proyectos que estaban en duda si salían o no, como la película de Korra. La Comic Con no va a ser transmitida de forma online y solo nos queda esperar a tener noticias, así que suscríbete al canal porque seguro durante el fin de semana saco un video comentando los anuncios más importantes. Te dejo las imágenes de promoción de la nueva colección de juguetes que sacará Mattel de Avatar, la leyenda de Aang, los cuales van a estar exhibidos y a la venta por primera vez en un stand de Mattel durante el estreno de la película de Barbie este viernes. Muchas gracias por quedarte hasta acá y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiósito.